Amigos, pura vida, bienvenidos. Ella fue el amor platónico de miles durante los años 80, pero además de belleza, tenía un talento increíble y algunas de sus canciones se convirtieron en grandes clásicos inolvidables. Quédate hasta el final y descubre por qué grabó su canción más famosa totalmente desnuda. ¿Por qué la banda tuvo que cambiar de nombre? ¿Cómo nacieron sus mayores éxitos? ¿Por qué se separó el grupo? Y muchísimos detalles interesantes más. Este es el recuerdo de Susana Hoffs y el grupo Bangles. Walk like an Egyptian. Slight feet up the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. If you wanna find all the cops are hanging out in the door. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream. 6 o'clock already, I was just in the middle of a dream. Oh, I know what you're gonna do to me. I only wanna be with you. Eternal love. Do you understand? Susana Lee Hoffs nació en Los Ángeles, California, el 17 de enero de 1959. Su madre, Tamar, era productora de cine y su padre, Joshua, era psicoanalista. La madre de Susana era una gran amante de la música en general y solía sentarse con sus hijos a escuchar discos durante largas horas. Esto desarrolló el gusto de Susana por la música, quien ya desde la infancia comenzó a tocar la guitarra, demostrando gran habilidad. Susana tuvo dos hermanos, John y Jesse, uno mayor y otro menor que ella, todos amantes de la música. En 1976, Susana se gradúa de secundaria, comienza a estudiar historia del arte en la Universidad de Berkeley en California y sueña además con ser una bailarina profesional. Durante este periodo, también trabaja como asistente de su madre en varias películas y hace su debut cinematográfico en el filme Stony Island, de 1978. La música siempre fue parte esencial en la vida de Susana. Durante su época universitaria, era amante de grupos de rock clásico como Pink Floyd, The Who o Led Zeppelin, pero en 1978, con 19 años, asistió a dos conciertos que cambiaron su vida. El primero fue el 14 de enero de 1978 y resultó ser, nada más y nada menos, que el último concierto de la banda Sex Pistols. Un par de meses después, asistió a otro concierto de Patti Smith, y la joven quedó tan cautivada por el espectáculo de punk que presenció, que decidió que ya no quería ser bailarina profesional, sino que quería tener una banda. Al año siguiente, 1979, Susana funda su primera agrupación junto a su hermano mayor John y a un amigo de este. El proyecto no dura demasiado, pero como curiosidad, uno de sus integrantes, David Roback, fundaría años después un grupo llamado Macy Star, el cual obtendría algunos éxitos importantes. En 1980, Susana, que estaba decidida a formar una banda, pensó que sería genial formar un grupo exclusivamente de mujeres, algo que no era demasiado común en aquella época, dominada por grupos masculinos. Para este propósito, Hoffs colocó un anuncio en el periódico, y este fue respondido por la bajista Annette Zilinskas, quien luego de hablar con Hoffs por teléfono, quedó reclutada. Luego de esto, Susana encontró otro anuncio en el periódico, donde buscaban integrantes femeninas para una banda, y al contactarse por teléfono con las interesadas, hizo amistad con las hermanas Debbie y Vicky Peterson, quienes eran baterista y guitarrista respectivamente, y las invitó a unirse al proyecto. Como curiosidad, aquella llamada telefónica que terminó de reunir a las integrantes del grupo, se realizó el 9 de diciembre de 1980. Susana recuerda claramente esta fecha porque esto fue el día siguiente del asesinato de John Lennon. Luego de que las cuatro nuevas amigas se reunieron, comenzaron a ensayar en la cochera de la casa de Susana y a tratar de encontrar un nuevo sonido original. Se presentaron juntas por primera vez en 1981, utilizando el nombre The Colors. Poco tiempo después cambiaron el nombre del grupo por The Bangs y comenzaron a tocar en bares y pequeños locales de Los Ángeles. La música que hacían en este momento era una mezcla de rock con influencias de los ritmos de los años 60.
En 1981, el grupo graba su primer sencillo, el cual fue titulado Getting Out of Hand. La canción no llegó a las listas más importantes, pero llamó la atención de la casa discográfica Faulty Products, quienes les ofrecieron un contrato para realizar sus primeras grabaciones profesionales. Muy emocionadas, las amigas comenzaron a preparar nuevas canciones y muy pronto tuvieron algunas ya listas para lanzar. Sin embargo, se dieron cuenta de que un grupo de New Jersey ya había registrado el nombre The Banks y les estaba prohibiendo usarlo sin pagar. Ante esto, las chicas decidieron cambiar el nombre. Probaron muchos, pero ninguno les terminaba de gustar lo suficiente, hasta que el ingeniero de sonido holandés que trabajaba en su disco, Eric Visser, le sugirió mezclar su nombre actual, The Banks, con el de una de sus bandas favoritas, The Beatles, y así surgió el definitivo Bangles, que también significa pulseras o brazaletes en inglés. En 1982, lanzan un pequeño disco EP titulado Bangles, con sus primeras 5 canciones, sin embargo, estas no fueron exitosas. Como curiosidad, un disco EP es un disco con más canciones que un sencillo, pero menos que un álbum. En este momento, la bajista Annette Zielinskas les anunció a sus compañeras que dejaría el grupo para unirse a otra banda, pero a pesar de las contrariedades, Susanna Hoffs no desistió y a mediados de 1983, Bangles reclutó a su nueva integrante, la bajista Mickey Steele, y se prepararon para lanzar su primer álbum de estudio oficial, el cual llevaría por título All Over the Place, y fue lanzado al mercado el 23 de mayo de 1984. Este disco tampoco tuvo éxito, pero tiene 3 curiosidades muy importantes. Primero, logró llamar la suficiente atención como para que Cyndi Lauper las invitara a ser sus teloneras. Después, el álbum también hizo que el famoso Prince se fijara en ellas y ofreciera darles una canción suya para su nuevo álbum. Y como curiosidad final, en el videoclip de la canción Going Down to Liverpool, podemos ver al famoso actor Leonard Nimoy, quien hace el papel del malhumorado chofer de la banda. Si se están preguntando cómo se dio esta extraña colaboración, les tengo un dato poco conocido, y es que resulta que Susanna Hoffs vivía en el mismo barrio que el actor Leonard Nimoy. Sus familias eran amigas, y de hecho, ella fue al jardín de niños con sus hijos, y aquella aparición en el videoclip la realizó como un favor y una manera de apoyarlas. Tremenda información, ¿no? Entonces, las chicas se pusieron a trabajar duro en su segundo trabajo, y este proceso les llevó casi un año. Durante el verano y el otoño de 1985, dieron los toques finales al trabajo, el cual fue sacado al mercado el 2 de enero de 1986, y llevó por título Different Light. Esta vez, el duro trabajo valió la pena, y el disco fue un éxito total. El primer sencillo lanzado fue la canción Manic Monday, la cual fue escrita por Prince y se convirtió en el primer gran éxito de su carrera, alcanzando el puesto número 2 de la lista Billboard y del ranking del Reino Unido. Este álbum también produjo otros 4 sencillos exitosos, los temas If She Knew What She Wants, Walking Down Your Street, Following y la muy exitosa Walk Like an Egyptian. Esta última sería la canción más exitosa del trabajo y alcanzaría el puesto número 1 de la lista Billboard el 20 de diciembre de 1986, además de meterse en el top 10 de países como el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Canadá, España, Suiza o Australia.
Para los amantes de los detalles, les contamos que esta famosa canción Camina como un egipcio no fue escrita por ninguna de las integrantes de Bangles, sino por un colaborador llamado Liam Stenberg, quien contó que la inspiración de la canción le llegó mientras cruzaba el Canal de la Mancha en un ferry. El barco golpeó fuertemente el agua agitada durante algunos minutos y se balanceaba de un lado a otro. Entonces, los pasajeros caminaron con mucho cuidado y movieron los brazos torpemente mientras luchaban por mantener el equilibrio. A Stenberg le parecieron muy graciosos aquellos torpes movimientos y le recordaron las representaciones de figuras humanas en las paredes de templos egipcios. Anotó algunas frases en su cuaderno y más tarde aquella noche escribió la canción. Muy curioso, ¿no? Déjanos abajo tu comentario. Bangles lo había logrado. Se habían convertido en una exitosa banda formada únicamente por mujeres y habían logrado llevar sus canciones a lo más alto de las listas. De la noche a la mañana, se habían vuelto muy famosas y eran admiradas tanto por su talento como por su belleza. Aunque todas las chicas eran hermosas, Susanna Hoffs solía llamar más la atención y la buscaban más durante las entrevistas, lo que algunas veces causaba molestias o pequeñas discusiones entre las integrantes. Como curiosidad, Susanna era la más baja del grupo, con una altura de 1,57 m. Como en todas las bandas, había diferencias de opiniones. Luego de la publicación de su segundo álbum, la baterista Debbie Peterson estaba molesta porque durante la grabación de Camina como un egipcio, todas cantaban una estrofa menos ella, y además se quejaba de que en vez de batería, los productores utilizaron una caja de ritmos electrónicos para la percusión, lo que disminuyó aún más su participación y solo hizo algunos pocos coros. Estaba tan molesta que quería dejar la banda, pero al final, las chicas hicieron una reunión, trataron de limar asperezas y comenzaron a trabajar en su tercer álbum. En 1987, Susanna Hoffs protagonizó una divertida película llamada The All-Nighter, La Noche Entera. La comedia fue dirigida por su madre Tamar, y aunque las críticas no fueron demasiado buenas, Susanna siempre dijo que le encantó la experiencia de hacerla. Y además, los fanáticos de Susanna tuvieron mucho que agradecerle a la película, ya que en ella pudieron ver a la guapa y sexy cantante de una forma que volvió loco a más de uno. Aquí un pequeño extracto. En octubre de 1988, aparece en el mercado el tercer álbum de la banda, titulado Everything, el cual, al igual que el anterior, logra un enorme éxito en ventas, gracias a canciones como In Your Room, Be With You, I'll Set You Free, o el super éxito mundial Eternal Flame. Sin duda alguna, el mayor éxito de este trabajo fue la hermosa balada Eternal Flame, la cual llegó al número uno de la lista Billboard estadounidense el 1 de abril de 1989 y alcanzó el primer lugar también en países como Reino Unido, Australia, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia o Irlanda, volviéndose un verdadero fenómeno mundial. ¿Te gustaba esta canción? ¿Dónde estabas en 1989? Déjanos abajo tu comentario y cuéntanos también de qué país nos estás viendo. Respecto a esta gran canción, existen un par de anécdotas interesantes que vale la pena conocer.
La canción fue escrita por Susana Hoffs junto a los compositores Billy Steinberg y Tom Kelly. Estos últimos habían creado ya grandes canciones como True Colors para Cyndi Lauper o Like a Virgin para Madonna. Durante una sesión de grabación, Susana le contó a Billy que las integrantes de Bangles habían ido a visitar Graceland en Memphis, y cuando llegaron a la tumba de Elvis Presley, pudieron ver una llama que supuestamente permanecía siempre encendida, la llama eterna o la flama eterna, pero aquel preciso día llovía a cántaros y estaba apagada. Cuando Billy Steinberg escuchó aquella anécdota, recordó que cuando era niño, sus padres lo llevaban a una sinagoga donde siempre estaba una llama roja encendida, y cuánto lo había impresionado pensar que aquel fuego nunca se apagara. Billy le dijo a Susana que aquella era una excelente metáfora para una canción, y juntos se sentaron a componer la letra, y en tan solo unas cuantas horas la canción estuvo lista. Y así nació un superclásico. Otra de las anécdotas más interesantes y extrañas de este álbum es que una vez que la canción Eternal Flame estuvo lista para ser grabada, el productor del disco, David Sigerson, le contó a Susana Hoffs que hacía muy poco tiempo le había producido un disco a la famosa cantante Olivia Newton-John y que ella tenía un secreto para que sus canciones quedaran mejor. Este secreto era realizar las grabaciones completamente desnuda en el estudio. Susana primero no le creyó, pero después de analizarlo, pensó que podría ser cierto, que quizás se sentiría como nadar desnuda, una mezcla entre vulnerabilidad y libertad, que podría quizás transmitir alguna emoción adicional a las canciones, y decidió intentarlo. Y efectivamente, la grabación de Eternal Flame se realizó en los estudios Ocean Way de Los Ángeles, y la cantante estuvo completamente desnuda durante la grabación. El resultado de la canción fue muy bueno, a decir verdad, increíble, y todos quedaron muy satisfechos del trabajo, sospechando que sería un enorme éxito. Luego de aquella grabación tan particular, el productor David Sigerson le confesó a Susana que toda la historia de Olivia Newton-John había sido mentira, que había sido solamente una broma. Susana se molestó un poco, pero la grabación había quedado tan bien que decidió grabar la mayor parte de las canciones del álbum de la misma forma, ya que era supersticiosa y temía que no fueran exitosas si cambiaba la fórmula. Vaya historia tan curiosa. Déjanos en un comentario qué opinas de esta anécdota y cuál es tu canción favorita de esta banda. A pesar del éxito de sus álbumes, la relación de las integrantes de Bangles era cada vez más compleja y había más diferencias. Existía mucho estrés entre sus componentes, y como todas escribían y tocaban instrumentos, no siempre estaban contentas con los espacios que tenían en cada disco. Por ejemplo, en su gran éxito Eternal Flame, únicamente Susana canta, y el acompañamiento musical del tema, aunque hermoso, es sencillo y no permitió que ninguna de las integrantes de Bangles demostrara su virtuosismo musical. Por esta razón, aunque estaban contentas con la canción y sabían que sería exitosa, les quedó un sinsabor al respecto. El 10 de junio de 1989, Debbie Peterson se casa con el ingeniero de sonido del grupo, pero a la boda no acude ni Susana ni Mickey, lo que demuestra el deterioro de la amistad en aquel momento. Buena parte del problema fue que aunque todas las chicas escribían y cantaban, el hecho de que los temas interpretados por Susana Hoffs hubieran tenido más éxito y que la mayoría del público la viera a ella como la vocalista líder del grupo y la favorita de los fotógrafos, molestaba a las demás integrantes. También, Debbie Peterson creía que Susana estaba explotando demasiado su lado sexy o sexual, y que no se interesaba tanto como debía en la música, algo que Susana negaba. Además, el hecho de que Susana cobrara un poco más de dinero, al ser la autora de varios de los éxitos más vendidos del grupo, ocasionó también alguna molestia, pero al final, lo que precipitó la separación, de acuerdo con Susana, fue el agotamiento. Estaban cansadas una de la otra, y ya no parecían estar tan felices. Razón por la que luego del tercer álbum, en septiembre de 1989, las Bangles deciden separarse. En 1991, Susana lanza su primer álbum en solitario titulado When You're a Boy,
y consigue un éxito menor con la canción My Side of the Bed. En 1993, Susana contrae matrimonio con el director de cine Jay Roach. Este no era judío, pero cambió su fe para unirse a la cantante. En 1995, Susana tiene a su primer hijo, Jackson, y 3 años después tendrá al segundo, llamado Sam. En 1996, la cantante lanza su segundo trabajo como solista, titulado Susana Hoffs, y obtiene algo de éxito con el tema All I Want. En 1997 participa en la película Austin Powers, que es dirigida por su marido, en la que también graba una canción. En 1998, Susana Hoffs se reencuentra con sus excompañeras de grupo. Salen a comer, conversan, liman asperezas y acuerdan volver a grabar juntas. En 2003 y 2011 lanzan su cuarto y quinto álbum, pero sin obtener ya el éxito del que gozaron durante su primera etapa. Actualmente Susana tiene 64 años, se mantiene activa tocando en diversos proyectos y sigue siendo invitada a cantar sus grandes clásicos de los años 80 en programas de televisión y otros escenarios. Sus fans suelen elogiar lo bella que se sigue manteniendo a pesar del paso del tiempo, y es que su belleza y carisma parecen no menguar, como si su flama fuera eterna. Bien amigos, Juan Caraya los saluda desde Costa Rica, y este ha sido el recuerdo de Susana Hoffs del grupo Bangles. Déjanos en un comentario qué opinas de esta diva de los años 80 y de quiénes te gustaría que hablemos en futuras entregas. Recuerda que en el canal tenemos más de 400 videos que te pueden gustar. Búscalos como Cultura para Todos y nos vemos muy pronto con otra entrega. ¡Pura vida!